Seguimos en Desde el Conocimiento, aquí en la pantalla de C5N. Todavía nos quedan muchos temas por conversar. Por ejemplo, el que trae Sole Gori sobre la oveja Dolly. ¿De qué vamos a hablar, Sole? A ver. Bueno, vamos a hablar de los 27 años que se cumplen a partir del nacimiento de la oveja Dolly, que fue en 1996. Yo me acuerdo mucho cuando era chica de hablar de la oveja Dolly, que era un clon. ¿Te acordás? Sí, eso, me acuerdo, claro. Que había mucha polémica. Casi que cuando se empezó a hablar, casi por primera vez, de clonación, ¿no? Tan públicamente manera tan extendida, tuvo que ver con la oveja Dolly. Eso mismo, porque fue el primer mamífero que se pudo clonar a partir de una célula adulta, se llama. Que ahí vamos a entrar un poquito para entender por qué, cuál es la importancia. Pero básicamente, hace unos días se cumplió el 27 aniversario de su nacimiento. Hace 20 años que murió también este año. Y bueno, es una buena efeméride para hablar un poquito de clonación y de qué es lo que hoy en día se puede llegar a estar haciendo. La clonación en animales, en algunos casos puntuales, se ha utilizado para estudiar. Y lo que tiene de característico este clon, primero que el clon, aclararlo, que es un individuo que es genéticamente idéntico a otro, ¿no? O sea, a nivel ADN. Y lo que tiene de particular Dolly es que se hizo con un método que se llama transferencia nuclear, en la cual intervinieron en todo este experimento, tres ovejas. La primera lo que hizo fue donar justamente el ADN, ¿no? Por decirlo de una manera, fue la que aportó el ADN, que es el que tiene Dolly, que tuvo Dolly. La segunda lo que hizo fue aportar la célula, ¿no? Donde, era un óvulo, que justamente se metió el ADN de esa primera oveja en ese óvulo y por pulsos eléctricos se hizo que ese óvulo comenzara a multiplicarse, como se generan los embriones. Y luego, cuando ese embrión ya estaba listo como para poder pasarlo a un útero, porque todo eso se hizo obviamente experimental in vitro, se pasó a una tercera oveja, que es la oveja que la gestó. O sea, podríamos decir como una subrogación de vientre en ese caso. Entonces fueron tres ovejas. Dolly en sí era clonada de la que comparte el ADN, ¿sí? O sea, de esa oveja que dio el ADN. ¿De dónde salió ese ADN? De células de la glándula mamaria de una oveja. Y lo que tiene de particular eso es que las células de los tejidos y de los órganos, en verdad, son células que ya están diferenciadas terminalmente. O sea, una célula de la piel nuestra no puede ser una célula de otra cosa. Es una célula de la piel, ya está. Ya cumple su función así. Bueno, en este caso, lo que lograron es, pasando el ADN de una de esas células de la glándula mamaria a un óvulo sin ADN, o sea, previamente se lo tienen que sacar, pudieron crear un organismo entero vivo igual a la oveja que aportó el ADN de sus células, como le decía, de la glándula mamaria. Y ahí se generó este clon que vivió Dolly, esto fue en Escocia, se hizo, y vivió ahí, ¿no? En realidad, en el Instituto Roslin de Escocia, vivió su vida, que fue un poco más corta de lo que se esperaba, de lo que normalmente vive una oveja. Vivió 7 años, las ovejas normalmente viven entre 12 y 14 años, y eso también llamó la atención, y es como que fue como algo a tener en cuenta por si esto tiene que ver con el envejecimiento prematuro, que podría darse porque justamente se está sacando el ADN de una célula de un animal adulto. Entonces, en realidad, ¿qué edad tiene Dolly? O sea, Dolly se creó y nació, bueno, en 1996, pero en realidad... ¿Nació con cero o nació con qué edad? Claro, ¿nació con qué edad? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, bueno, el envejecimiento también se ve en el ADN, ¿no? El ADN comienza a cortarse, tiene varios mecanismos para que justamente no se generen procesos tumorales que hacen que no se puedan diferenciar y dividir todo el tiempo las células. Entonces, eso en realidad acá es como que, bueno, al meter mano de alguna manera, ellos también ya lo sabían. Y por eso fueron estudiando también las hermanas, entre comillas, que son clones de la misma primera oveja. Hicieron otros clones, que serían las hermanas de Dolly. Siguió, no quedó solamente siguió en Dolly. Para justamente ver si en animales. Sí, no. Bueno, a ver, no en sé. Animales, sí, siguió en animales. En realidad, lo que... Hay que hacer como una salvedad lo que es clonación reproductiva, que es este tipo, que es justamente hacer esta transferencia que les contaba antes del ADN para generar un individuo entero, que sería el caso de lo de Dolly, y que se ha hecho, de hecho hace poco se hizo con monos, o sea, se ha hecho en animales, más que nada también para el estudio en realidad, ¿no? De estos procesos. Pero sí está también la clonación que se llama terapéutica,
y que eso sí viene a traer, obviamente la clonación de humanos está prohibida, claro. Y eso al año siguiente de lo de Dolly, por las dudas, en la UNESCO dijeron, bueno, está prohibida la clonación en humanos, pero lo que sí se está haciendo con células humanas es buscar el reemplazo de tejidos y de órganos, y eso sí podría traer beneficios, obviamente, para no estar esperando los trasplantes, ¿no? Que mucha gente espera los trasplantes, y también trasplantes de células, por ejemplo, de médula ósea, como para poder utilizar el mismo una célula propia de uno para poder generar células madre, ¿sí? Y eso se hace con este tipo de técnica y se le llama clonación terapéutica, que en algunos estados está permitido, en otros no. Igualmente es algo que también está todavía, faltan algunos aspectos técnicos a mejorar, o sea que no es algo que se hace sí. Normalmente. Pero bueno, tiene ese lado bueno que también rompe un poco, ¿no? Acá la cuestión ética y moral, hasta dónde, ¿no? Se puede utilizar, se puede hacer esta clonación, aunque sea para salvar vidas o en este caso para mejorar algunas patologías utilizando estas células derivadas de, en el caso de la clonación terapéutica no se genera un embrión entero, sino que antes de que se empiece a generar el embrión se sacan células y se diferencian a distintos linajes de células que podamos llegar a necesitar. Entonces esto abre como un debate moral, un debate ético, pero la realidad es que tiene sus beneficios y que no se está generando un individuo. Hay otras técnicas también que se están utilizando ahora, que es reprogramar una propia célula. Como te decía recién lo de la célula epitelial, decir, bueno, a ver, podemos reprogramarla genéticamente para que deje de ser una célula de la piel y pase a ser una célula de otro órgano. Bueno, eso ya, de hecho, una mujer mereció el premio Nobel por esa técnica, pero también sigue teniendo sus problemitas. Más allá de eso, como les decía, entonces, de Dolly no se sabe muy bien por qué. Ella se le aplica eutanasia porque enfermó gravemente. ¿Y qué pasó con los otros clones, digamos, post-Dolly, bueno, que se siguieron reproduciendo? Para ver si había sido algo de Dolly o si era, claro, algo, ¿no?, común, me imagino, de todos los casos. Bueno, de hecho, Dolly fue madre, o sea, tuvo crías y todo, que eso también fue algo que se tenía en cuenta, porque también quizás se generaba un clon, pero no podía seguir reproduciéndose. Y sí, tuvo crías y estuvo todo bien, fueron sanas. Y en el caso de las hermanas, lo que sí se estaba estudiando, que unos investigadores seguían estudiando, el caso de artritis, que era la enfermedad que ella tenía, que no se cree que haya sido la causa de la muerte, porque la causa de la muerte fue por una enfermedad pulmonar causada por un virus que además había atacado otras ovejas también, con lo cual por eso nunca se pudo asociar a la muerte de Dolly con una consecuencia de la clonación en sí. Ahora, un dato importante también que abro para otra columna es que los clones en la naturaleza existen igualmente, que estamos, o sea, hablamos de clon y nos parece una cosa como súper experimental ciencia ficción, y sin embargo en la reproducción asexual hay especies que se reproducen sin un intercambio de material genético entre diferentes individuos, son también clones del progenitor, ¿no? En las plantas se ve, es muy común. También cuando hablamos de la esponja marina, no sé, en la escuela hemos visto esponja marina, la estrella de mar, que con un brazo hace todo un individuo nuevo. Bueno, esos son también clones. Mismo las bacterias cuando se dividen también son células hijas que son clónicas. Y en el caso de los que se reproducen sexualmente, que si ahí hay un intercambio, bueno, en ese caso hay un 1% de especies que pueden llegar a generar clones también, que se llama partenogénesis, que es un mundo aparte y lo podemos dejar para la próxima. La próxima, muy bien, gracias, Sole.